Se acerca un fin de semana largo que tendrá un gran impacto en el turismo interno y, en consecuencia, un movimiento que se verá trasladado a las rutas. El secretario de Transporte de la provincia, Benjamín Nieva, explicó que por esto, los controles en los caminos más transitados se verán reforzados desde su cartera. Los de alcoholemia también se harán en las rutas. Bueno, nosotros ya coordinamos con la Dirección General de Transporte de la provincia, con Policía Vial, esto que va a ser un fin de semana largo, como usted bien lo dice, con muchísima gente que se va a trasladar dentro de la provincia de Tucumán, disfrutando las bondades turísticas y sobre todo por la zona de los valles, ¿no? Para lo cual nosotros ya dispusimos de controles en la ruta 307, en la zona de Las Mesadas, en El Mollar, en Tafí del Valle, sobre todo en lo que hace a la trepada. Sabemos que un gran segmento de gente se va a estar trasladando para allá prácticamente desde el día jueves, viernes, con vuelta el día lunes. Entonces eso ya está programado, no solamente en lo que hace a controles de documentación, en lo que hace a la Ley Nacional de Tránsito, sino también controles de alcoholemia. Nieva desde ya hizo una advertencia a los conductores, que deberán tener paciencia, ya que por estos controles el tránsito en algunas zonas, como de camino a los valles, presentará demoras. Ya lo venimos aplicando en realidad nosotros a los controles estos de los vehículos de carga que no pueden circular, sobre todo ahora en un fin de semana largo, con disposiciones que ya vienen y emanan de la Secretaría de Transporte de la Nación. Entonces las precauciones del caso y sobre todo a los vehículos livianos que vayan a transitar, que sepan, que se armen de la paciencia suficiente, porque vamos a estar haciendo los controles, no solamente, como yo bien lo dije, controles de documentación, sino también controles de alcoholemia, siendo inflexible en esta herramienta que nos dio la legislatura de la provincia de Tucumán ya hace 2 años con la ley 88 48 de la ley de alcohol cero, que la vamos a estar aplicando con su máximo rigor.